Estaremos al menos a tres. Ahí estem. Ahí estem. Vinga. Estos 10 kilómetros, y como comentábamos con el presidente del Club Atletismo Noula, una prueba se cumplan tanto para los que os estrenáis en la prueba de 10 kilómetros, como era el caso de la corredora de Nules en Sareta. Bueno, pues no nos vamos a la cuenta atrás. No lo veis, no lo veis, porque salimos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Disfrutamos! Venga, chicos, disfrutadla, ¿eh? ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Mira, mira, qué rico! ¡Mira, qué rico! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira la familia! ¡No, no, no, no! ¡Aquí, madre, opa! ¡Mira, salimos, disfrutamos los coladitos! ¡Mira, mira, mira! Aquí estem, Nacho i jo complint. Bon dia. Vinga, bon dia a tots els que esteu. Tornem a trencar.
48-27. Y corredores más del Club Atletismo Nublas que todavía no han tocado el tiempo, ¿eh? Todavía hay margen de mejora ahí. Lo veíamos con ganas de competir en la zona de Nona Salva y Vicente. Tiempos también muy bien trabajados. También es el caso de María José, que salió ahí con precaución en sus primeros 5 kilómetros, pero fue mejorando conforme avanzaban esos 6, 7, esos últimos kilómetros. María José Escolar ante el Club Atletismo Noblas y Mari Carmen Romero, que le falta competida, que no le ha sonado el despertador. Estaba previsto que estuviera aquí en línea de salida Mari Carmen. ¿Qué ha pasado? Mari Carmen está dormida. ¡Cachis! Bueno, el Club Trinoblas, que ha venido a colaborar. La semana que viene tenemos ese primer duatlón en Máscara y estaremos allí presentes todo el día. Mari Carmen, que se han pegado las sábanas. Mira, a ver, ¿se puede repetir? Si no puedo pedir. Mira, ¡guau! ¡Wow! Bueno, pues hablando ahí con Mari Carmen, entraba Raúl Salvador, Antonio Romero, Francisco Javier del Club Atletismo Noblas, Loles Agos también del mismo club. Enhorabuena Loles, Joaquín Navarro también para el crono con 50 minutos. Corredor que le fue dando bien a esos 5 miles. Después pues se han querido probar ya la distancia de los 10 kilómetros. Jorge Saborit y Rossi del Club Atletismo Noblas. Ahí compartiendo sensaciones. ¡Campeón! ¡Todé!